Damas y caballeros, en este momento damos la bienvenida a la excelentísima primera dama de la República Dominicana, licenciada Cándida Montilla de Medina. Se incluirán nuevos abordajes en terapia de pareja, la familia, como eje central de la estabilidad de los individuos, sus roles de protección de nuestras generaciones futuras. En el día de hoy, al celebrarse este congreso, se pone de relieve un tema muy importante para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de la sociedad. La más grande de las Antillas es Cuba y es nuestra hermana. Los cubanos también están aquí presentes. ¡Bienvenido, Cuba! Has the right to education and comprehensive sexuality education. Comprehensive sexuality education must be age appropriate. Han prestado a Rafael García, amigo entrañable, y a todo su excelente equipo para que el Clases 2014 que inauguramos hoy sea el éxito que ya es. Muchas gracias. Doctor Carlos Amarante Baret, ministro de Educación. Maestro Nino Félix, vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor Antonio Casaubón Alcaraz, presidente de la FLACES España. Doctor Kevin Willey, presidente Asociación Mundial de Sexología Inglaterra. Doctor Fernando Bianco Colmenares, presidente Comité Científico Internacional Venezuela. Doctor César Mella Mejías, presidente Comité Científico Nacional. Doctora Marta Redondo, presidenta Sociedad Dominicana de Sexología. Licenciada Rosario Fadul, directora Instituto de Sexualidad Humana, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor Rafael García Álvarez, presidente del Congreso. Distinguidas personalidades, invitados especiales, muy buenos días. El tema que ocupará las jornadas de este cónclave tiene una vital importancia para la sociedad y para la familia, ambas corresponsables de que las personas, sobre todo los y las jóvenes, ejerzan su sexualidad de manera informada y madura. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de nuestros adolescentes un cúmulo abrumador de información de todo tipo, no siempre edificante. De ahí el inestimable peso de la educación sexual en las escuelas y en la familia. Con toda seguridad, las aportaciones de este Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, Clases 2014, constituirán un insumo significativo para el diseño de políticas públicas que nos permitan educar en una sexualidad apegada a los valores. Como primera dama, pero también como psicóloga, terapeuta familiar y sexual, he procurado poner mi granito de arena en la promoción de la educación sexual
como un aspecto relevante del desarrollo humano integral, siendo este tema prioritario en la política educativa del presidente Danilo Medina. El despacho de la primera dama ejecuta un programa para asistir a las adolescentes embarazadas que tiene como premisa respeto por su dignidad. Sobra decir aquí que en el contexto latinoamericano y de acuerdo con datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la República Dominicana ocupa el tercer lugar en embarazos de mujeres menores de 18 años. La función del mencionado programa es, pues, acompañar a las jóvenes en esta condición en sus procesos terapéuticos y psicoeducativos, además de facilitarles formación técnico-profesional que les permita reemprender sus vidas de manera productiva. Porque estamos convencidas de que este drama que citamos como ejemplo está básicamente determinado por el desconocimiento y la mala información. Sostenemos que la educación sexual, tema de este Congreso, es un derecho que debe ser reconocido, respetado y defendido. La falta de información y distorsiones sobre algo tan determinante en la vida de las personas solo dejan desventajas sociales y dramas personales. El embarazo en adolescentes es una prueba de ello. Por eso, queridos amigos y amigas y estimados colegas, el despacho de la primera dama aboga por un enfoque holístico de la sexualidad humana, que tome en cuenta la multiplicidad de factores que intervienen en nuestra conducta sexual. Sé de antemano que las discusiones de este Congreso contribuirán a iluminar nuestra comprensión del papel que juega la educación sexual en el sano desarrollo del individuo y en la construcción de una sociedad respetuosa de las elecciones personales. Ahora solo me resta desearles a todos y a todas una feliz estancia en este país generoso, de gente buena, amable y solidaria. Me siento muy orgullosa de darles la bienvenida como primera dama y como parte de este conglomerado profesional que ustedes tan dignamente representan. Muchas gracias y que Dios les bendiga. El reconocimiento merecido por demás dice así: Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual y Sociedad Dominicana de Sexología. Reconocimiento a Cándida Montilla de Medina, Primera Dama de la República, por sus aportes a los programas de educación sexual y terapia familiar y por su apoyo a este Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, dado en Santo Domingo a los 11 días del mes de septiembre, aquí en Bávaro, República Dominicana. Llévelo en su corazón, porque como psicóloga, como terapista sexual y educadora, usted se lo ha ganado. Cristina Tania Frickman viene a recibir y el señor presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología le está haciendo entrega y posan para las cámaras este momento histórico en el acto de apertura del Congreso desde la República Dominicana.
en Bávaro, Punta Cana. Le está colocando esta medalla, reconocimiento en vida. Le entrega la medalla por sus aportes a los programas de educación sexual y a la sexología.